Sin duda lo que hemos visto durante estos 2 días que hemos recorrido San Jorge, observamos una producción agrícola importante, unas formas de vida todavía ligadas a la agricultura de unidad familiar y que sin duda en ese momento es muy importante para la producción también en Bogotá. Entonces creo que es una alternativa en este momento, más allá de una propuesta minera para el territorio, es una propuesta de producción limpia para los ciudadanos. San Jorge para mí es alternativa, en realidad son dos, alternativa productiva. ¡Sí a la vida! ¡No a la mina! ¡No acabe el país! ¡No acabe las montañas! ¡Sí a la vida! ¡No a la mina!